nombre es Roberto Carlos Díaz, laboro en la institución educativa El Carmelo del municipio de San Juan de Cesar, La Guajira. La motivación central para que enseñara música, en este caso música vallenata tradicional a través de las tablas, fue la necesidad que tienen los estudiantes de expresión artística, de expresar sus emociones, sus sentimientos, y al ver que algunos de ellos no poseían los recursos económicos para comprar el instrumento musical, y gracias a que Computadoras para Educarnos nos regaló las tabletas, pues vi la oportunidad de que los alumnos dieran sus primeros pininos, sus primeros pasos utilizando esta tecnología. En esta experiencia, la mejor aplicación, la mejor utilidad que nos puede despertar las tabletas es que ellos aprenden sobre su presente, su pasado, a través de la narrativa. El vallenato es una forma de expresión emocional, cultural, que ha perdido, el vallenato tradicional ha perdido su espacio y que ahora los estudiantes quieren rescatarlo utilizando las nuevas tecnologías. Buen día, chicos. Buen día. ¿Cómo amanecieron? Bueno, hoy en la clase de música vamos a trabajar la canción Luna Sanjuanera del maestro Roberto Calderón. ¿Qué les parece? ¿Qué les gustaría cantar? Profe, mejor le damos a la canción La Dama Guajira del maestro Hernando Marín. La Dama Guajira de Hernando Marín, me parece muy buena elección. Es una canción muy diciente que habla de la problemática que está viviendo la Guajira en este momento. Entonces, ¿me recuerda, Emiliano, el tono de la canción y el tiempo? Los folcloristas tradicionales del vallenato, nosotros temíamos que fueran a tener un rechazo por el uso de tecnologías en el folclore, que fueran a pensar que estábamos deformando el folclore, pero afortunadamente ha sido de muy buen recibo. Y dentro de nuestra institución educativa hemos logrado que otras áreas y todos los profesores se interesen y le hallemos la riqueza que en realidad encierra nuestro folclore como una herramienta pedagógica que facilita el aprendizaje de nuestros estudiantes. La tecnología la tiene muy importante, la cual, por ejemplo, algunas personas y niños no tienen la facilidad de comprar el instrumento. Entonces, por medio de la tecnología que nos brinda la sociedad, podemos aprender. Pero el verdadero impacto de la tecnología en la educación lo vemos con la formación de docentes. Ya llevamos 160 mil profesores que usan tecnología en el salón de clase, es decir, la mitad de los profesores de las escuelas públicas de Colombia. Es una gran ayuda, de verdad, es un gran apoyo para los estudiantes, mis compañeros, mis amigos, que intentan interpretar todo aquello que yo escribo, que yo compongo. Aquí está demostrado que la tecnología y la música están bien articulados y tenemos que utilizar esta tecnología para salvaguardar nuestro folclore vallenato en riesgo de desaparecer.